satisfy the verse that gave me a claim. It's just basing the line. Safe to inhale, and if you live well, belong your years in the state you will be. My time is octave to play for the tree. It's rooted in every single nerve in me. The nerve of he who ignores the key. In music that opens the mind to be free. Whenever you're hot headed, it pours you a breeze. Beneath the clouds, you're allowed to see. In clarity, through harmony, someone harming me. I stand protected by the laws of fun. I am perfected through the rhymes of run. Walk it this way and leave the party stunned. This music, it launched me with no aim. I've landed on some plane. Where I am, I can't explain or never know, but it's beautiful. So you can't take this away from me. Oh, the way I hear the melody, the waves bring clarity running through me. Come on, y'all. You can't take this away from me. Oh, the way I hear the melody, the waves bring clarity running through me. My cheek brushes against his, smooth on stubble for a moment, and then it's gone. He walks along the platform as if in a dream. Every fiber in me wants to shout and scream, stop, to run across to him and take him in my arms, to tell him I love you. Silly, silly man, I love you. But instead, I stand still, heart cracking. Those little curls on the back of his head bouncing as he steps out of my life.
Buenas, buenas, buenas. Estamos en el canal de Tito La Dinastía. Se va a empezar a llamar. ¿Cómo estamos? Se acabó el finde. ¿Cómo se acabó? Yo no tuve finde, así que. Yo tampoco, no, pero para la gente sí. ¿Por qué no tuviste finde? Porque soy una trabajadora de la televisión. ¿Sábado, domingo? No, trae la tele los días. No. ¿Tampoco? No, no. Pero igual bien, o sea, no existe el feriado en la televisión. ¿Viste cómo es la cosa? Yo me la pasé de joda. Y estoy trabajando en el mismo canal que vos. Tendrás otras licencias. Nada, igual vine. ¿Cuándo vine? Ayer. Ayer. Y el jueves. ¿Ayer vino? ¿Vino Marquito ayer? No sé. El viernes sí, ayer me hicieron hablar de fútbol. Ayer lo hicimos de goma hablando de fútbol. Terminé hablando de sociedades anónimas. Todo. ¿Cómo te sentiste ayer? Ah, bien. Del 1 al 10. Del 1 al 10, un 6, 7. Porque me incluían a cada rato, pero eran conversaciones que uno no. Yo no sé mucho del tema y digo, no quiero decir una pavada. Si bien yo siempre tengo que decir una pavada porque soy Marquito, no soy el Pollo Viñolo. Nada, me divertí. Bardé mucho a San Lorenzo, que le ganamos y yo tengo bastante bronca. Y es que le ganaron en un partido. Lo dimos vuelta. Nos dieron vuelta. A la boca. Che, ¿estás caliente? ¿De qué? ¿El partido de ayer? Cada que. ¿Sensaciones? Y te vienen cagando bastante, vienen favoreciendo al mismo equipo. Faltó una rojita. ¿Quién ¿no? es el culpable? Re caliente. Faltó una tarjetita por ahí. El nombre y apellido. No, el arbitraje. Pero ¿quién se encarga del arbitraje? Es que a veces te toca uno y te toca otro. Ahora fue Zunino. Zunino. Sí. Mastrangelo en el bar, ¿no? Mastrangelo. Sí. Me parece. Pero te hago una pregunta. ¿A quién hay que bardear? Y en este caso voy a hablar de los árbitros porque son todos los árbitros. Todos. Pero dame un top 3 de los peores. No, el robo fue clarísimo. O sea, clarísimo. El VAR lo usan cuando les conviene en contra de los que les conviene. Claro. Si no, no lo miramos el VAR. Tenemos la jugada, yo la quiero ver. Pero te hago una pregunta. Era roja. Top 3 de árbitros que. ¿Cuál era roja? Peor te cagaron. La plancha. La plancha era roja. A Godoy Cruz tenía que expulsar uno. Leyes en la prensa. Y al de Platense está mal expulsado porque había una mano previa. Si hubiera revisado la jugada, no expulsaba de Platense y tenía que echarle uno a Godoy Cruz. Pero, ¿me haces el top 3 de árbitros más odiados por
Mira, esta es la expulsión a Vázquez. Esta es la de Vázquez, la roja al de Platense. Que igual insólito que no se vaya de la cancha. O sea, cero autoridad. El árbitro estuvo 7 minutos en la cancha. Sí. Era eso. ¿Un codazo en la oreja le metió? No, lo mató, sí. Pará, lo mató. Le pega con el antebrazo. Parece en la que cara. No, pero... Es una jugada que yo, como si yo fuera Godoy Cruz, obviamente pido la expulsión. Pero no corresponde a la expulsión porque la jugada previa hay una mano de Godoy Cruz. Y esto fue amarilla para el juez. No, esto es amarilla para el juez. Esta es la misma. Esto es amarilla para el juez. Esa es la misma jugada. Y no la revisó. Esta es la misma, pará. Esta es la roja de usted. Pongan la de. Esta es la roja. Ah, sí. No, pongan yo la de la otra pantalla. La plancha de leyes. Ah, miralo ahí, ¿eh? No, es que. Seguimos con la misma. Yo estoy viendo la de fondo de allá. ¿Pueden poner la plancha del jugador de Godoy Cruz? Claro, yo estaba reaccionando a la pantalla allá, no es. No, pero nunca están coordinadas esas con esta. A ver, ahí viene. ¡Producción! Pero que hay una mano alevosa antes que... Claro, hay una mano alevosa antes de la expulsión del de Platense. Entonces eso es lo que le pide el banco. Tenés que revisar, le dicen, tenés que revisar la jugada porque hay una mano previa. Nunca la revisó. Entonces el VAR, ¿para qué lo tienen? Para cagarte, porque evidentemente es cuando me conviene el uso y cuando no. ¿Dónde la mano? No, esta no, este es... Pará. ¿Qué está patotero, Marquito? No, esta es Badaloni que se comió, se me fue una. Acá está el gol de ellos. El gol. Badaloni. De Hernancito, que lo entrevistamos el otro día, no hizo el festejo que le pedimos. Pero bueno. Tuki, adentro. Aquel que está a cobrar. Hay que tirar. Acá está el centro. Una falta. Y ahí, gol de Pellegrino. De Pellegrino. De izquierda, obviamente. Qué mal defiende, güey. Qué relataba la jugada de la nada. El peor relator. Sí, pintar. Ahí está la roja. Ahí está la primera. Que ahí está la roja de Vázquez. ¿Me entienden, chicos? Como compacto de por ahí el impacto lo recibe en el parietal derecho. Banco se role. Izquierdo. Mire. Y acá está la roja que tendría que haber sido. Y eso es para amarilla. A ver. No. Le deja el botín a la altura de la canilla. Verá. Ahí. Pero deja el botín, pero no es nada. ¿Cómo saca el pie? La pregunta es por qué no lo revisás. Sí. No, pero le pega la pelota. Porque para todos hace función. Pero ¿por qué no la revisás? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué no la revisó? No revisó ninguna de las rojas. Si va a revisar, tiene que expulsar igual, ¿no? Le bajan la orden. Hay que preguntarle con qué intención fue. Al chabón. No importa. Es plancha y es roja. Los tipos de problemas. Plancha y roja sí o sí, no se negocia. Minuto 2 del partido. En este caso era roja. Che, más allá de eso, a mí me gustó el partido Platense. Y con uno a menos, casi todo el segundo tiempo. Corazón puso ahí, sí. Pero Platense siempre tiene corazón. Pero no jugó mal. Entendió cómo jugarle a partir de esa condicionan, ya te condicionan a los 40 del primer tiempo y es siempre la misma. Es siempre tener que correr atrás de un árbitro. Siempre atrás de un árbitro últimamente. Y bueno, evidentemente... Hablando sin... tapujos. ¿Por qué es eso? Porque a veces decimos que este presidente que está medio con la AFA, pero el de Platense no se lleva bien con... Sí, Platense está muy bien con la AFA. Yo no creo que pase por la AFA. Yo creo que hay arbitrajes que están siendo polémicos porque tienen incentivos. ¿De apuestas? No. Eso también igual, ¿eh? Eso se dice que... clubes. Eso se dice que también. Y no tenés nada. Se sabe que hay clubes que la bajan. ¿Y un club que la baje que sepas? Yo no voy a dar nombre, pero ya saben cómo están las tablas, ¿no? Ah, tiene que ver con las tablas. Igual lo que dijiste vos, Coscu, de las apuestas también pasa, ¿eh? También hacen eso. Sí, yo creo que las apuestas van a dominar el fútbol, 100%. Y después tenés casos como lo que pasó con Espinosa. Espinosa es no puede ser que un árbitro sea noticia todos los fines de semana y siga dirigiendo. Eso es inexplicable. Ahora echó un jugador y previamente le había dicho a uno, yo al 14 ahora lo voy a expulsar. Ah, lo amenazó. No, le dijo antes, le avisó. Ya te lo voy a expulsar. Sí, lo escuché. ¿Sabes qué podemos hacer? Pregunta. El Momo, vos sos un chabón... que a veces se levanta con factos. Sí. ¿Hoy está para factorear? Como siempre. Por eso, bien, me gusta tu actitud. Ahora, decime top 3 de árbitros que vos digas, estos son impresentables. ¿Espinosa? El primero. Sí, o sea, sí, en el ranking sí, de... está primero. Pero por la forma, por la soberbia, por cómo contesta a los jugadores. No, y no podés tomar medidas porque... arranqué mal a los 10 minutos, listo, ya a partir de ahora te voy a bardear todo el partido. Y voy a hacer lo que quiero y te voy a prepotear y te voy a decir cosas afuera. Pero eso y con respecto a un jugador. Cuando se le monta un jugador, en todos los partidos tiene uno. Uno en punto, de punto. Sí. Falcón, para mí, Falcón Pérez. O sea, Falcón Pérez está ahí. ¿Top 2 o top 1? Top 2. Zunino, después tenés otro que está ahí siempre peleando.
siempre peleando a ver qué tan impresentable puede ser. Y ya está. Y ya está. Che, al que supuestamente se le... Jiménez, también. Estaba poniendo Ceballos. Una remera, una Ceballos, una remera perdón, de Ceballos. Falcón Pérez. Y que supuestamente era... ¿Qué? Era de River, Falcón Pérez, que se le filtró una foto con la remera de sí, River. Sí, hace bastante igual la foto. Supuestamente era él, ¿no? Sí, no. Hay que, yo creo que hay que entender que todos los árbitros deben ser hinchas obvio. De un club. No, sí, obvio. No está mal eso. No, o sea, no le puedes pedir a nadie que no sea hincha. Es imposible. No, pero cuando estás trabajando, estás trabajando. Claro, bueno, pero vos qué sabes si... O sea, por ahí es hincha de, no sé, de Independiente y le toca dirigir a Independiente y pide 4-0. No, bueno, pero pasaba con Falcón Pérez que muchos partidos con Boca hubo polémica. Con, o sea, que siempre lo lleva en contra Boca. Supuestamente. Lo peor de todo es que yo me acuerdo cómo fue que subió su carrera. Él le salva la vida a un jugador. Ustedes no sé si se acuerdan de eso. Sí, le había agarrado epilepsia y él le abre la boca y le saca la lengua porque se estaba por atragantar. Falcón Pérez. A partir de ahí quedó como un árbitro bien visto. Y después cuando llegó a primera empezó con las polémicas raras. Con ciertos clubes puntuales. Y uno de ellos, bueno, se habló de River, después se habló de Argentinos, después se hablaba de Godoy Cruz, después se hablaba de 3 o 4. Y bueno, son designaciones que hay partidos que vos ya sabés que si te ponen a cierto arbitraje, la vas a pasar mal. ¿Y cuál es el equipo de fútbol más favorecido por los árbitros según Jerónimo Benavides? No, eso no lo se puede saber porque... Ah, es un poquito y para mí hay un poco y un poco. Es ¿vos? Un sistema. Ah, ¿vas a jugar? ¿Cagoñaste? No, ¿vos? Yo no. ¿Tampoco? No, mastigo. ¿Y qué le decís cagoñaste a él? Sí, porque... Pasa que él es de Boca. ¿Y qué? ¿Club favorecido siempre? ¿Qué tiene que ver? Por eso. ¿Racing? ¿Cómo club favorecido siempre Boca? Boca y River son clubes favorecidos River tiene... siempre por el arbitraje. Sí, es lo que decía. Hubo en Twitter un hincha platense, fue clarísimo, que dijo... lo que hace Vázquez, cuando dice que se piensa que es Marcos Rojo en Boca, porque Marcos Rojo en Boca hace eso, lo revisan en el VAR y le sacan amarilla. Bueno, como si es Platense, le sacan roja, no ni cuenta. Lo revisan ni lo echan. Entonces. Bueno, eso pasa en Real Madrid. Eso pasa en el Real Madrid, pasa en el Barcelona, o sea, pasa con los clubes más grandes de cada país. Sí, sí. Lo que pasa es que acá la tecnología ya directamente es muy obvio que se está utilizando cuando se quiere. Y cuando no se quiere, no se utiliza. Acá el problema es que en Europa no te muestran los audios, yo voy a tirar editan un facto los que, audios. Que pero no vamos a estar de acuerdo. El VAR, VAR sí, VAR no, sí. Pero VAR bien, VAR mal utilizado, VAR no. Y es robo, boludo. Vale. Perdón, o sea, VAR sí que lo maneja un robot, una inteligencia artificial. VAR es sí que lo van a empezar. ¿Quién configuró no, la inteligencia no sé, artificial? Lo que pasa es que, por ejemplo, ¿por qué se eligen ciertos...? De todos los partidos no hay audios, por ejemplo. Alexa. Pero pará, escuchá. ¿VAR sí o VAR no? ¿VAR bien utilizado o VAR no? Para mí VAR no. VAR no, VAR no. Es una mierda el VAR. No. ¿Vos? Y si va a estar manipulado, no. Pero, o sea... Lo usan como quieren. Bien utilizado. No, bien utilizado, sí. 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 ¿Ustedes se acuerdan lo que pasó en Gimnasia Estudiante? ¿Con VAR? Sí. O sea, le anularon un gol a Gimnasia habilitado. ¿Habilitado? Y después dijeron que trazaron mal las líneas. ¿A Mamana? Mamini. Mamini. Estuvo cerca. Estuvo ahí. Estuvo cerca. Mamini. Ahí vos. Sí, sí, ahí vos. Entonces tenés el VAR. Estuvo rápido. Y tenés la tecnología y cagazo en equipo. Abiertamente, o sea, públicamente, no hay ningún problema. Tiene que ser el VAR del hockey o del rugby que vos escuchás el audio en el momento en el que dice, che, no sé, Momo, revisame esta arriba. Y te escucha claro, el diálogo es que y de vuelta. En todo el lado el VAR anda bien. Ponele en NBA, el VAR anda bien también. Perfecto. Y se blanquea todas las conversaciones, queda todo grabado. Y acá no podemos ser testigos de qué es lo que se están diciendo, aparecen los audios después. Regrabaron o sea, los audios acá. Si quieren. Ah, regrabaron audios. Han regrabado audios. Si quieren. ¿En serio? Si quieren, te van a descansar. Te van a decir, no, lo revisamos y no. Y por ahí, por dentro. No, no, en la conversación, y la que se usa mucho es la del bueno, equipo del Momo. Cuando es muy evidente, después pedimos disculpas. Uy, la verdad que en el momento no parecía, pero ahora que lo vi desde mi casa, 2 días después y todo el mundo me está puteando, te tengo que pedir disculpas. Entonces, después van y dicen, no, pedimos disculpas. Claro, sí, ya te cagaron el campeonato. O sea, después te hacen, como le pasó a Gimnasia, que lo hicieron jugar una final por el descenso con Colón por haberlo cagado en un partido en el cual se tendría llevado los 3 puntos. Entonces, no, después te cago la historia y después pido disculpas. Entonces, así es la manera de arreglar el fútbol. No es así. Porque después cuando perjudican a otro equipo, lo que hace la gente es... Ah, cuando le pasa a otro están llorando. Cuando me pasa a mí, qué injusticia. No, la realidad es que cagan a todos. Pero pará. El tema está a ver en cómo es. Una cosa,
Con el tema de las apuestas, yo sigo pensando que con el tema de las apuestas el fútbol cambia, 100% lo digo. Sin duda. Y con el tema de las apuestas, VAR, ¿no? Ya, es peor todavía. Porque o sea, pero, cuando siga, para mí donde siga siendo evidente y se cierre un ciclo, ¿sabes qué pasa, Máximo? Va a explotar todo. Es como la escena argentina del trap, va a explotar vamos todo. Vamos a ver el tema del VAR. Luego Medina. Seguía picando, chavo, no se cansaba. Medina también. Vamos a ejemplificarlo. Si vos vas a un partido donde tenés VAR y uno te pone muy cagado, momo. Y revisás que, por ejemplo, tenés una expulsión para uno y la otra. También tenés una expulsión del otro equipo. Revisás una y la otra no la revisás. Lo único que estás haciendo es inclinar aún más la balanza. Entonces, ¿de qué te sirve el VAR? No, para cagar más a otro. El VAR, si vos sos un hijo de puta, el VAR agravia cualquier situación. Obvio, peor para vos. Agrava. Porque vos no revisás. Situación. Pero eso ni siquiera es lo peor. Lo peor es cuando van a, no sé, a revisar un offside y trazan las líneas como si fuese un niño de 5 en paint que hace tipo, y pega una vueltita. Y ¿dónde está el botín que recién estaba en la imagen? Unos, y no está. Claro, hay un offside a la derecha y la cámara es de la mitad de la cancha. Entonces no te da el ángulo para ver si es offside o no desde el VAR. Es una locura. Y hablar las manos que no le cobran a Platense. Escuchame una cosa. Fue Pascua y el Momo ha hecho un review. Sí, es una review de tu video. O sea, acá hay data. ¿De qué? Pero vos, el mejor chocolate de Argentina. Porque hoy no vamos a hablar un carajo de fútbol. Bueno, está Morena, aprovechamos. Lola, el mejor chocolate de la Argentina, no hay contexto. Sí, tampoco. ¿Cuál es? Igual soy streamer, pero. Es difícil. Pero ¿cómo chocolate? ¿Cómo son los streamers? ¿Cómo? No soy streamer, pero entiendo. Ah. Rapa Nui. Ojo, sabe, tiene data. Iba a decir lo mismo. Pero pará, Rapa Nui. Pero de los que no son artesanales. No es artesanal. ¿La industria? Ya no es artesanal, Rapa Nui. Ya es cadena. Es recadena, sí. Ya es cadena. Bueno, pero chicos. Entendí. Es más artesanal. ¿Qué tipo que vos, Tota? Lo que él habla es de las tres fábricas: Terraúz, Arcor, Mondelez. Ok, Mondelez. Esas tres. ¿Cuál es el mejor para ustedes? No, para mí, de los que... Claro, pero Ferrero es de Ferrero. Ferrero es Ferrero. A mí me gusta mucho el Milka. El chocolate de Milka me parece espectacular. Sí, banco. ¿Y el Shot? ¿Cuál es el que es de Milka? ¿El Shot o el Block? El Shot. El Shot es de chocolate de Milka. El Shot es Mondelez. Sí, es chocolate de Milka ese. Mondelez y él. Yo coincido de que el... Y tuve, obviamente... la discusión con muy pocos, por suerte, cada vez se dan avivando más de que el Block es una porquería y de que el Shot no. O sea, pero escala 1 al 10. Estás en un kiosco. ¿Hay Shot o Block? ¿Cuál te compras? Shot. Shot. Sin duda. El ¿Vos? Shot es de chocolate Milka. Shot o Block. El Block no es el amarillo y el Shot es el negro marrón. Cada vez viene más pálido. El Block viene cada vez más pálido, más plástico. Pálido vendría a ser. Chocolate de mejor calidad. Yo de peor un calidad. Block allá. Porque el chocolate, cuanto más calidad tiene. Menos grasa. Es más oscuro. Y menos grasoso. Es menos grasoso. Es menos opaco. Un chocolate malo para matar a la marca ahora mismo. ¿Para matar a la marca ahora mismo? Re maldito. Pasa que... el Koffler. ¿El Koffler? El Koffler. Pará, ¿vos querés agregar algo? Mucho la calidad. No nos cagonemos ahora. No nos bajemos del barco. No, estoy con Momo. Hola. ¿Por qué? Hola, Alexis. Le estamos haciendo publicidad igual, así que... No. Le estamos bardeando. ¿Koffler aireado blanco? Malo. Para mí el Koffler está chupetón, ¿eh? El aireado banco. Sal. Puede ser. El aireado es una mierda. Para mí no tiene calidad el chocolate. El aireado es una mierda. Lo mordés y sentís que hay, que no hay nada. Y vos de esa sensación. Pará. Decile, Marquito, pare. Si tengo que comer chocolate, me como un Koffler aireado blanco. Te banco. ¿Me bancás? Sí, te banco. No te invito a comer una copa de chocolate. Este es el que te pide medio kilo de menta granizada. Tiene 5 años. Vos te tenés que arrepentir. Momo, aguanta el zamballón. ¿Vos viste cómo son los granos de cacao? ¡Ah! ¿Qué me preguntaba, Momo? Estoy todo el día jugando a la computadora. ¿Qué voy a ver? ¿Dónde viste un grano de cacao blanco? No empecemos, Momo, con el chocolate blanco, el chocolate negro, boludo. No existe esa. Empezá, a ver. Mamushka. El chocolate blanco, ¿existe o no existe? Existe. Existe como un invento, artificial. Claro, pero no es chocolate. ¿O no, Momo? No es chocolate. ¿Ven? Pero este es un boludo porque no deja disfrutar a la gente un invento. Deja a la gente, loco. Inventemos un nombre. Manteca de cacao. Por definición. O sea, vos lo veis y es manteca de cacao. O sea, vos estás de novio y tu novia come chocolate blanco y ya te cae mal. No, que lo coma. Pero no es chocolate. Yo no lo como. A mí me da náusea el chocolate blanco.
Náuseas. Sí, real. Náuseas, amigo. ¿Qué paladar tenés, la puta madre? ¿Paladar italiano? Para, ¿te gusta el 80% ecuatoriano de Rapa Nui, el amargo, amargo? No, 80 no, hasta 70 voy. El 80% wow, de 80... ¿Cuál es la diferencia? Wow. No, 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 el 80 y el 90% es comer tierra. Lo tenemos muy en claro. 80, 90, 100, tierra. No, no, es lo mismo agarrar tierra del suelo así y comerlo a cucharada, porque... Yo doy fe porque yo cuando estaba haciendo la dieta keto me traían 99% cacao y de verdad nadie superaba la prueba. De comer y no poner cara de que te estaban pisando el dedo chiquito del pie. O sea, es demasiado. Es que ustedes amargo. Piensen que cuando se habla del chocolate con leche, del chocolate semi amargo, es del chocolate 70%, es todo lo que se rebaja el chocolate con leche. Rica, entonces, rica. Vos imaginate que cada vez tiene amarga. Más contenido puro de cacao. Y si vos agarras el cacao puro, el de cocina, y lo comés, no tiene sabor a nada. ¿Hiciste y la ceremonia del cacao alguna vez? ¿Eh? ¿Hiciste la ceremonia del cacao ¿qué? Alguna vez? Es la que te sentás en el trono y ¿esa es? Esa es la ceremonia del cacao. No, no, es una ceremonia espiritual, con ancestral, ¿viste? Viene creo que de México, no, de Perú, no sé dónde viene. Perú. Perú. No, no, no. Que Tomás es como si fuese... Ah, entonces no hables del cacao. Como si fuese si una no droga. Si no hiciste nunca el ritual del cacao, no puedo hablar de cacao. Bueno, entonces... Los viajes de los chamanes, entonces es como un chamánico. Así. Entonces, Momo, vos estás asesorando a un niño. Un niño le dieron 3 pesos para pasar la Pascua. En nuestra época. En nuestra época. En nuestra época. En nuestra época. Con 3 pesos te comprabas todo. Un Submac. No sé cuánto será ahora, pero Alexis... Pero pará, huevos de Pascua... 5.000 pesos. Pará, no sé qué, no. 3 pesos en nuestra época. Había muy pocos huevos de Pascua de marcas, porque esto es lo que pasó, que para mí son muy berreta las golosinas. No te vayas. Te es quiero que acá. No me puedo no ir. Te quiero acá. ¿Qué marca vos tenés que asesorar a un nene para ¿qué decirle, de mirá, vos te tenés que comprar un bandolero, te tenés que comprar esto, lo otro. ¿No te acordás de los bandoleros? ¿Te puedo preguntar de los uno, bandoleros? Si te gusta. No sé qué es un bisnique? Bandolero. El bandolero es... Bisnique ¿vos sabés lo que es un bandolero? Y el semiamargo de ahora no, mejor. ¿Qué es un bandolero? El bandolero, boludo, es el... Bandolero. ¿Cómo no saben lo que es el...? Vos sabés lo que es un bandolero. Ya saben que es un bandolero. Manden una foto del bandolero, por favor, producción. Lo vendían solo en tu cuadra, boludo. No, es una golosina de antaño, pero muy conocida. Yo no sé de qué está hablando. Real, lo juro. El bisnique te gusta. Igual, vamos a hacer una cosa. Hubo un chocolate que lo sacaron después de Nestlé, que se llamaba Aero, que duró muy era poco. Baratito igual. Era espectacular. Se sigue fabricando en otros países. En Argentina se dejó de fabricar, pero la composición del Aero era espectacular. Era como un bocadito bajó muchísimo con envoltorio gris, Alexis. Un alfajor, estoy no, viendo. No. Es una marca. Toffee con dulce de leche. Va. No, bandolero. ¿Pero qué full es? Dulce de leche. ¿Cómo lo busco? ¿Bandolero? ¿Golosina? Bandolero dulce. El chocolate con dulce de leche, por excelencia, o bandolero es el Mecano. Argentina. El Mecano. Uy, buenísimo. No, el Mecano. El Mecano, mira. Chocolate dulce de leche es el mejor. El Mecano está muy bien. Está muy bien. Estoy hablando pero del ha bajado segmento, el nivel. Sí, sin ha duda. Bajado el nivel. Bajó mucho el nivel. Todo, pues la matanza. Todos hemos bajado el nivel como país. Sí, lo conocés sí o sí. Es como el Bauquita, el caramelo. Es parecido, pero mucho más rico el bandolero. La Bauquita. ¿A vos la Bauquita te gusta? La respeto. No es algo que me guste mucho. Pero te traen. Es para pocos, ¿eh? Te traen un pop de esos que eran de como de dulce de leche. Chupetín de dulce de leche. Ah, ok. ¿Se acuerdan de esos? Sí. ¿Qué pasa con eso? Malísimo. Y te traen un de Jack coca. De esos. Jack. Que el eran chocolate Jack venía con el juguetito. No, pero el chupetín de chocolate. La había paleta esa es como de chocolate un paragüita. Y había de Coca-Cola también. Como paragüita. Nah, pero el de Coca-Cola estaba nah. Los paragüitas ya parecen plástico. Chupetín de Coca-Cola estaba bueno. Un asco. De Coca estaba muy bueno. Nah. Ya está, se fueron de la charla. Nah, pero vos no viviste en la época de... Un chupetín de coca chupachup. Probé. Era el que venía verde Europa. Marrón, rojo, los naranja. Pops. Los Pops. Sí, los Pops. Sí, yo lo probé. ¿Cómo se llamaban? Sí, era la marca. El comunacho. ¿No era Chupa Chups? El comunacho que venía con el papel transparente y blanco. Chico, el de coca estaba buenísimo. Estaba buenísimo. No banco. O sea, vos ibas al kiosco y le pedías dame 3 chupetines de coca. ¿O no? Nadie pedía, che, dame 3 de los rojos. De frambuesa, sí. Yo pedía el de coca y después el verde de manzana. A mí me gustaba el verde de manzana. Ahí te van manzana. No, no queda bien oscuro. El gesto, pero el push pop. No, ese te tenía toda. ¿Push pop? ¿El push pop? No, el push pop era un asco. Era siempre de cheto. Le dabas 4 chupadas. Era y de cheto, se te derramaba en todo el dedo. Sí, se te pegaba. Y valía. Y el que tiene. El que tiene polvito. Era una fortuna. El que tiene polvito ácido que le hacías así. ¿Sabes a nosotros todo lo que nos costaba llegar al push pop? Tenías que aguantar 12 recreos sin comer nada para comprarte un push pop que valía 4 pesos, tenía un envoltorio así.
Venía era un caro, paquete ¿no? así y después venía un cosito de plástico que era un chupetín. No, y que además era un asco porque vos, como te salía caro, lo querías ahorrar y lo volvías a dejar y lo guardabas. Yo lo guardaba en el freezer. Y por ahí se hacía pija ya el poco. Una semana en el freezer. No, el que estaba bueno que era caro era el Crazy Dips. Acabo de decir. De las patitas. Ese. Te metías mojado. Ese. Se hacía arriba la boca. Esa era la primera sensación, eran increíbles. Y los fish. Buenísimo. Sí, pero para mí el fish ya era bueno. No había que agregarle el superácido. Ahora el sacaron fish unos normal. Mogul. Sí. ¿Probaron los mogul ácidos? Sí, hace mucho. Ah, bueno. El envoltorio amarillo. Sí. Che, bueno, voy al kiosco un segundo y vuelvo. Traigo un par de cositas. Pero no hay nada de esto que estamos diciendo. El Dinovo, el pero mejor no hay chicle. Kiosco ni en pedo por acá. ¿No? Estaba en el campo. El Dinovo, Fruity. El mejor chicle. El Dinovo que venían dos. El Dinovo es Clavel, el de los huevitos dinosaurios. Nah. Clavel. ¿Cómo se escribe, Marto? Dinovo. Ve corta. ¿Dinovo? ¿Dinomo? Nah. Dinomo. Nah. Dinovo. Dinovo. No, buscá el Dinovo. Pero chicos, ustedes son muy jóvenes. Me parecen que son como frutitas. No, Marto nos está matando como si tuviésemos 60 años. Sí, no, pero vos conociste el Dinovo. Pero claro, sí, cómo no veo. Y el bazooka. El bazooka. Pero pará, y el bubalú. Pará, ahora bubalú no venden. ¿El bazooka se descontinuó? No, sí, el bazooka sigue, creo. Creo que se discontinúa. No. Creo que el bazooka sigue, pero puede ser, el bubalú sigue. Ahí el chat nos va a decir si hay bazooka. El bubalú sigue. El bubalú está en choto. El bubalú. ¡Ah! Pedilo. El bubalú. Sale el líquido, lo disfrutás un minuto y después es como una adicción, ¿viste? Tenés que comerte 5 en 10 minutos. ¿Qué querés? ¿Que encima te sea uno más del chicle? No, sale en 10 centavos. Peor era el bazooka, que te lo comías y a los 30 segundos no tenía más gusto nada. Y te pegaban con eso. Yo me acuerdo que los tirábamos con la gomita. ¿Sabes lo que pegaban los bazooka? El Evolution. Pero para hacer globos eran muy buenos. Eran buenos. El Evolution va. ¿Cuál era el Evolution? El azul o el rojo. Con chicle. Ah, sí. Pero ese es el chupetín. Sí. Igual el chupetín chicle de antes era clave. Sí. Ese era otro level. Antes pero era el puaj, pico dulce y lengüetazo que lo tiraba. ¿El puaj? Buenardo. Lo rebanco. ¿El puaj? 25 pero no duraba mucho. Te mandabas tres y los ojos te empezaban a llorar. Era muy ácido. Que después hicieron uno con picante. Se llamaba. Después hicieron con uno con picante que era... Fuego se llamaba. No, te mataba. El puaj, posta, te metías tres, llorabas. Tres te metías, boludo. ¿Por qué? Pero porque cuando vos sos un nene, sí, llorar es como, viste, lo anecdótico. No. Pero bueno, ¿a qué edad fumaste, Momo? Cigarrillo. Pero ¿a qué edad lo probaste al cigarrillo? No lo probé. Nunca. ¿Con tus amigos para joder? Nada. ¿Marquito? Yo a los 15, 14, por ahí. ¿14? Yo tengo tanto rechazo que me da asco. Pero de chico, boludo, vos veías que los capos eran los que fumaban y no te daba como, onda, quiero ver qué se siente. No, porque en mi casa eran fumadores y me daba un asco terrible. Ah, vos fuiste derecho a los heavy. No, yo no, nunca nada. A los heavy. Nada. ¿Pedro Porro? No, después sí, de grande probé drogas, pero de grande y... ¿Vos? Lo mira Alexi para ver si está chequeado. Sí, Momo, tranquilo. Nadie te va a decir nada, estás en pero tu canal. Pero no me calienta eso. Entonces, ¿qué le ¿Pero qué tiene que ver una cosa de fumar con probar drogas de grande? Ah, bueno, pensé que cuando después eras chico vos eras un quilombero. Probé algo. Yo mirá. Ni siquiera fumé, ni siquiera probé el faso. Yo estaba en el cumpleaños de 40 de mi tía y yo re virgen, mis primos re vírgenes también, re tranca, nada. Re virgen. Pero agarramos, vimos que unos cigarrillos estaban ahí sueltos, agarramos uno y nos escapamos. A la mierda. Y fuimos ahí, llevamos un encendedor y probamos el cigarrillo. Y te mareaste. Y me mareé. Y nunca más. Dije, ¿qué es esta mierda? Y eso debo decir que a mí nunca me llamó la atención. Sí, probé alcohol a escondidas. Pero vos preferías romper a los 12. Auto. Era re chiquito, boludo, te volteó. Me clavé un Fernet a los 12 años. Mi viejo tenía... No, pero me equivoqué en las medidas. No me olvido más. Le metí, como tuve que preparar poco en un vaso y descartar rápido, preparé esto de Fernet y esto de Coca. Fue 50-50 también, amigo. Traumático directamente. No, pero lo tomé y me dije, no puede ser esto. Bueno, ¿vos? ¿Cigarrillo? Yo cigarrillo a los 14, me acuerdo que en un recreo del colegio, atrás de la vía del tren. Y era fumarlo a ver quién podía la pitada más larga. Y después era como que terminábamos mareados, como así, ¿viste? Y después, ¿qué estoy haciendo? Es una mierda esto. Bueno, nos pasó parecido a todos. Fumo pero tabaco. Vos el cigarrillo no. Sí, lo probé a 14. Los 15. Estaban fumando un amigo y que quise probar y también me remaría, me acuerdo. Estaban todos igual con la pálida por el pucho. ¿No? Bueno, gente, en este programa tenemos un 1 de 3 de Pascuas. ¿En serio? ¿Ok? Y yo voy a ser el conductor, solamente conductor y no voy a opinar. ¿Qué es esto? A ver. Bueno, opina. Vas, Momo. 1 de 3 de Pascua. Empezamos con... ¿El huevo de Pascua es con maní decorados por afuera o dulces adentro?
decorado por afuera. No, qué asqueroso. Pero es lo que es, recuerdo el huevo de Pascua, a mí no. Amigo, el huevo. Ya ninguno viene decorado. Teoría, el huevo que está decorado por afuera. Malo. Es malo. Alardo. Está bien. 100%. El huevo que tiene florcitas yo digo, afuera yo y digo, cosas pegadas. Yo tengo troll. Recuerdos de eso, pero. 100%. Nada más. Bien, Lola. ¿Qué? ¿Maní decorado por afuera o dulces adentro el huevo con? Dulces adentro. Sí, yo también. Igual hubiera cambiado. Dulces adentro sería como. Mirá con esos rocklos. No la entiendo la de dulces adentro. ¿Cómo es? No, mirá el del medio, es el peor. ¿Es el del medio? Mirá el color. Del, pero mirá lo que miran ustedes. Mirá el color del chocolate. El del medio es superior al de la izquierda y al de la derecha. No, vamos, el de la izquierda está chupete. El de la derecha es también. Mucho más claro. El del medio es un asco, dice uno ahí, ¿eh? Dice, Momo, sos un tarado, el del medio es un asco. Y claro, bueno, una persona que puede saber el sabor de algo a través de una pantalla le dice tarado a otro, en realidad lo que le está sucediendo es que es un pelotudo crónico. Y no se está dando cuenta. Pero eso si es lo peor. Está viendo hay el sabor gente a través que, de la pantalla. Che, que no ¿qué estás haciendo, imbécil, en tu casa? ¿Estás chupando el televisor? Avísenle a la madre que después le paso un trapito. Pero si vos lo tenés porque... en la pantalla, boludo, ¿cómo lo probaste? Yo no lo probé. Lo único que estoy diciendo es que por el color, ya la calidad del chocolate del medio me parece mejor que cualquiera de los otros dos. Y pero si no lo probaste, ¿cómo puede que estás chupando la pantalla? Pero no, el chocolate no usa colorantes y el chocolate, en este caso, es más oscuro, por lo tanto es más refinado. Pero pará, Momo, no te quiero discutir porque yo te amo, pero de verdad, de esta foto, el chocolate más rico, ojo, 100% es el de la izquierda. 100%, mirá la... Tiene más leche, nada más. No sé si es más rico. Ah, pero... Amigo, la florcita es esa, pedí. Eso tiene que, esos son decoraciones para llamar la atención. Pero eso yo es miro el chocolate. Horrible. Yo miro el chocolate, no lo como la decoración. Es yo como la vas sacando. La saco. ¿Y pero qué hace? ¿Limás el chocolate para sacarle todas esas no, flores? No, no es necesario. Si eso es pastillaje, eso sale así nomás. No, la florcita te sale así nomás. Todo sacarle sale así todo. Nomás. Todo sale así nomás. Bueno, seguimos. Huevo de chocolate, ¿con leche amargo o blanco? Ahí va a empezar. No, el blanco es una amargo. Para piripero. ¿Eh? Amargo. Amargo. Es de Platense. ¿Vos? ¿Cómo? ¿De repetime? No, no. ¿Qué dijo? Habló el hijo de San Lorenzo, amarga. Perdón. ¿El hijo de todos o boludo? ¿A quién le ganaste? No, nosotros, pará. Nuestro clásico, le ganamos a todos. Ustedes están ahí viendo qué hacen. Momo, te vas a pelear con un hincha de Boca, boludo. Como la pelea sin sentido. Es una mierda ese club. Era competente. Bueno. Es medio el caparazón, es medio el caparazón de Mbappé el último, verá. Blanco. Pará porque ¿cómo yo... el caparazón de Mbappé? El Tortuga. Ah, pero... ¿cómo se llama? ¿Cuál es el que es parecido a Mbappé? No, el del medio tiene un color... Donatello. El del medio tiene un color... Donatello. Donatello blanco. Yo voy a elegir blanco, pero compite con el con leche. Bueno, ¿vos? Yo voy a decir el primero el leche, segundo amargo, tercero blanco. Sos de Racing muerto. ¿Y qué se le agarran conmigo, boludo? Ligado a Martín. Entonces, ¿tu orden cuál era, perdón? negro, así como está. Leche, negro, blanco. Así como está. Además, el juego de Pascua lleva la mierda. Yo creo que voy con el mismo orden que Lola. Sí, la banco. ¿Qué orden? La rosca. ¿Es con relleno? No le preguntemos leche de rosca blanco. Al Momo porque se lleva. Lindo, lindo como queda la constitución. La rosca, ¿es con relleno? ¿Cómo es una buena rosca, Momo? Te voy a decir la verdad. Es un asco. La no me gusta. Es un asco. No, ninguna. La verdadera rosca. No como ni una. Esto no lo como. Pero poné un poquito de ese, Mati. Mira qué pica. ¿Lo conoces? A ese que hace el sonido. De nuevo, Mati. Mira qué pícara que se ve. No puedo creer que hayan anexado. Está bajo de sonido. Lo banco. Lo banco, pero no puedo creer que lo hayan anexado. A ver, si te voy a decir la verdad, y esto yo lo digo desde el total desconocimiento porque no he comido la rosca de Pascua. ¿Qué no vas a comer rosca? He comido roscas, no el caso de las de Pascua. Bueno. De Reyes. Panky, vení, sentate a la derecha del Reyes. Es la de Reyes. Me quedo con la que tiene crema pastelera por la pinta. Che, Panky, te descansaron en redes sociales. ¿De qué? Te descansaron un poco en redes sociales. ¿Cómo le va? Porque fuiste muy noble diciendo el club es de los hinchas y todos dijeron, avísenle que el club ya no es más de los hinchas. ¿Por qué no? Te trataron de termo. Los comentarios de la gente. ¿Qué tenés para responderle a la gente que tira la mala? No, que el club de los hinchas, el hincha tiene injerencia en la toma de decisiones y sí, por más de que parezca una frase hecha... ¿Qué injerencia tenés? Y puede votar y tomar decisiones sobre qué? El futuro del club. En caso de que sea socio. En caso de socios, ¿verdadero o falso, Momo? En el caso de que sean socios, es verdadero. Es verdadero. ¿Qué? ¿Solo elegís el mandatario? No es tan así. Por ejemplo, cuando hay asamblea de comisión directiva, se votan un montón de cosas en las cuales los socios tienen... incidencia.
incidencia. Perfecto, entonces Pangui... Depende también del estatuto del club. ¿Eh? Entre razón. Muchas comillas. No, no, no se trata de tener razón, es una realidad. O sea, después puedes estar de acuerdo. Fíjense lo que pasó eso, en Ferro. ¿No? ¿Cómo te gusta en la Ferro rosca, Ferro le comparon... La rosca política, ¿estamos hablando? No, la rosca de... ¿Rosca de Pascua? La rosca de Pascua, que está en pantalla. Con pastelera. Banco Pangui. Pastelera, claramente. A mí la pastelera me parece horrible, ¿eh? ¿Puedo decir algo más? Perdón, me metí. La banco la pastelera porque es la única que por ahí se come en un momento... En un momento en el que... Perdón, acá estamos bien. La única que se come más allá de la Pascua, la de pastelera. El resto no... ¿No? Banco. No hay nada más feo sí. en el mundo que la rosca de Pascua. O sea, es un espanto. Pero la crema pastelera, ¿cómo se lleva? El pan dulce con fruta brillantada no, está peleando ahí. Banco, mucho la crema pastelera. Van a la panadería, van a la panadería. Te ofrecen con membrillo o pastelera. Pastelera. Por favor. Pastelera. ¿Pastelera? Pastelera. Me gusta mixtas. La carita. ¿Vos? ¿Pastelera? Pastelera, 100%. ¿De la rosca nada? No. Oh my God, sigue con la rosca. ¿Está enojada con la rosca? Pasa a la panadería. Factura. ¿Pastelera o qué? Oh, membrillo. Pastelera. Ah, somos dos nomás. La membrillo le rompe el culo a la crema pastelera. La crema pastelera es... El membrillo no. comes. Ah, ¿vos también pastelera? Masticás dos pedazos sí. y te no, empalagaste. A mí no me gusta la pastelera. ¿El membrillo el con todo? Es que cuando es mala, es muy mala. Banco. Y te voy a decir una cosa. Para mí es... Está bien, son cosas distintas, ¿no? No, 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 Momo, pero para, antes de que digas... El dulce de batata digas, es superior al membrillo. Sí, señor. Los dos sí, son italiano. Top tier. Los dos son increíbles. Pero, Momo, a.k.a. Tito Calderón, va a la panadería. Sí. Dame una docena. ¿Qué hace? ¿Qué pide? ¿Qué no puede faltar depende una docena? Depende en la panadería no, 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 que vaya. No me empecés a romper los huevos. Sí. Porque claro, con ese criterio, si la especialidad de la casa son la tortita negra, pedimos todo tortita negra. No. ¿Qué pide el Tito Calderón? No conocés, estás en un pueblo, no conocés a nadie. Voy a lo seguro. ¿Y qué es? Lo seguro es... En este caso sería el vigilante. ¿Vos estás escuchando lo que te pone el hijo de puta este? Media luna dulce. Media luna salada o en sea, menor medida. Vigilante top 1. Es lo más seguro. Te banco un poco. Es lo más seguro. Banco. Es muy difícil que... Tenés que ser un panadero demasiado horrendo para hacer mal el vigilante. O sea, es una de las facturas más fáciles de hacer y que no se te puede quedar cruda por la cocción ni tampoco se te puede pasar porque lo notás. La media luna sí. Después, yo metería... la que viene mitad de pastelera, mitad de membrillo, que se suele hacer. No, es un espanto. Es un espanto. Eso le gusta a Panky. Y las de esa dulce de leche no me gustan mucho el dulce de leche que usan. Porque si no diría dulce de leche, pero el repostero mucho. Te gustaría más blandito. O sea, ¿no dijiste bola de fraile? La bola de fraile te puede salir muy mal. Sí, te pueden dar un pedazo de chicle, literalmente. Y cuando la fritan, que tiene que ser frita. Tortita negra, la chupete también. ¿No bancás? No, no, no. En una docena, una tortita negra es un desperdicio para la docena. No podés meter una tortita negra en una docena. Son 12. ¿Qué discriminás, boludo? Gastás las balas. No se trata de discriminar. Sí, es una sí, gastás balas. ¿Cómo y vas a gastar balas la torta pan, negra? Y el churro, si lo venden con dulce de leche, hay que ir con una orden de un juez y clausurar la panadería inmediatamente. Sí. ¿Cómo vas a vender un churro sin dulce de leche? No existe. Sin, dijiste sin. Con. Me asusté. No, me asusté. Sin, perdón. Sí. El churro es con. El churro es con y si lo venden sin, inmediatamente hay que ir a clausurar la panadería. Banco, sí, Momo, sí. ¿Tiró facturas? ¿El churro sin dulce de leche? Es un atentado a la panadería. Bueno, pero pará. Muchas veces churro, lo ponen afuera. Y el churro que nosotros comemos sí es un atentado, pero si vos vas a comer el churro en España, que es como lo característico bueno. para mojarlo en el chocolate, es sin dulce de leche. ¿Cómo se llama el que está al lado de la Plaza Mayor? El conocido. La churrería conocida. ¿Manolo? ¿De qué estás hablando? El topo. ¿La Plaza Mayor ¿qué? En Madrid? No. Ah, no, en Madrid. El topo en Madrid. Tenés razón. La chocolatería, no me, algo no así, sale, no sé sale. Cuánto. Eso te lo venden aparte, la salsa que vos le quieras poner al chocolate. Tengo uno. Pasa San que eso, Ginés, si ¿no? le pones dulce de leche y encima lo bañás en chocolate, lo mojás en chocolate, te morís de una ¿San Ginés? Patada. San Ginés. San Ginés. San Ginés. Lo dijo el chat del Momo, que es un chat que el Momo, el trabajo del Momo día a día es... Educar. Educar. Educar y enseñar. Entonces... Yo estoy seguro de que el IQ del chat del Momo es superior al del promedio de streamers. Estoy orgulloso ¿sí? de decir que sí. Y hay mucha porque gente además, que si se no va. Si no te da la cabeza, te banean. Entonces, claro, hay mucha gente que por ser estúpida se va baneada. Entonces, los voy limpiando. ¿Cada cuánto bañás? No, hago 100 por... 100 no es mucho. 50 por stream. O sea, eso significa un enojo, cada 20 algo que te molesta. No, comentarios estúpidos. Nada, 50 es un montón, Momo.
Puede llegar, ¿eh? Yo el otro día vi su IRL. Me di cuenta que lo llego, pero muy, muy cómodamente. Pensá que el año pasado desvaneé. Yo hago... este año ya no lo voy a hacer, pero el año pasado yo les daba como una última oportunidad en Nochebuena, cuando prendí stream, les sacaba el ban a todos. Y te figura el número de desvaneados. Yo había llegado a 2.700, 2.800 permaban en un año. Vos imaginate que si sacás el promedio, te tiene que dar más o menos eso. ¿Cuál es un motivo de baneo? O sea, ¿por qué decís, che, chau? 50 por día. Ahí, el time no out, son 3.000 al año. El chiste malo o el chiste estúpido que ya es cansador y que es agotador y que ya está... Eso es un time out de una semana. Después... ¿Lo puedo decir? Si el momo te haces él. Te haces él y... O sacás y te lo representás mal. O sos de Platense. Eso hay varios acá, ¿eh? Hablando de eso, almuerzo de domingo, ¿pastas, mariscos o asado? Estoy entre asado y pasta. Yo también. ¿Mariscos nunca? Creo que todos estamos en asado. No sos el mariscal. Pues mira esa pasta. ¿Vos? Asado. Asado. Almuerzo de domingo, asado para Panky. Depende del mood. Si está nublado o lluviecita, es pasta. Es pasta. 100%. ¿Por qué se no? Es pasta. ¿Por qué se pone así? El otro, día comí, hacía mínimo 5 años que no comía capelletti casero. ¿Tu pasta favorita son los capellettini? No, no es capellettini. Es joda. Yo sé que es capelletti. Capellettini son los de paquete. Muy bien, Máximo ha aprendido. Yo veo tus videos. Para mí la mejor es ir a lo seguro y es el tallarín o el espagueti. Spaghetti no se consigue acá. Pará, ¿el tallarín y el espagueti cuál es la diferencia? Tallarín es cuadrado, el espagueti es redondo. ¿Tallarín sería el de Don Vicente? Todos los videos que hay en Argentina. Okay. ¿Pero redondo así? No hay... Hay uno que tiene aire adentro, ¿no? No es redondo eso. Eso es tubular. Bueno, pero yo, ¿entendés? El corte, en vez de ser cuadrado de la máquina... Ah, me dice redondo y pienso que son... Te lo celebra, claro, Alexis. El tallarín, sí, el tallarín, por ejemplo, tenemos razón. El tallarín vos lo podés cortar con pasta linda o con otra cosa. El espagueti lo tenés que hacer con una máquina que funciona como una picadora de carne que saca el espagueti redondo. ¿Vos hacés de esos? No, porque no hay máquina acá. La única máquina pero que hay... Pero si te traen una máquina, te pones feliz. Ah, sí, sería... ¿Cómo le dirías a alguien que te traiga una de esas? ¿Cómo sería la petición? En italiano. No, en italiano. En italiano no, a la cámara. Sí, no. Si alguien llega a conseguir una máquina de hacer espagueti en Argentina, por favor, llámeme, comuníquese conmigo que yo hago una oferta. Che, Momo. Me gusta, pero ¿es tan difícil conseguir? Sí, son italianos. ¿Y es caro? Son máquinas que se traen de Italia, no hay acá. ¿Pero qué tanto ocupa? Puede ser carísimo. ¿No te la puedes traer en el bolso? Hay... en realidad las que se venden, que se pueden importar, que son para fábricas, valen... $20.000. Nah, pero son máquinas industriales. Te compras 3 Torinos. Pero para, en Italia te venden como las pastalinda, las que se venden acá, pero para cortar tallarines, que vienen hogareñas. Esas yo creo que las podés conseguir por $300, $400, sí. Ok, ¿estás dispuesto a pagar ese monto? Sí, sí. ¿Y esa campera qué onda? ¿Estás del camuflaje ahí? No sé, fue lo primero que encontré. Bien, perfecto. Seguimos. Plan ideal sin obligaciones. ¿Quedarse durmiendo, salida todos los días o escapadita? Contesta primero Lola. ¿Esto es un domingo? ¿Qué dijiste? ¿Sin compromiso de qué? Plan ideal sin obligaciones. Ah, sí. Sin obligaciones. Estamos hablando de Pascuas igual, ¿eh? Descanso. Sí, contexto Pascua, ¿no? Descanso. No, quedarse durmiendo, que no necesariamente es descanso. Ok. Salida todos los días o escapadita. Chupetona. Escapadita, chupetona. ¿Vos? Quedarse durmiendo. Quedarse durmiendo. Quedarse durmiendo. Qué banco. Y yo quedarme durmiendo. Ah, somos todos una mierda. No, yo salgo todos los días. ¡Wow! Oh. ¡Ah! La que me esperaba. ¡El señor de la noche! ¡Para! Si yo voy a tener 6 días libres. Salgo todos los días. Pasó Juanco López y te dijo el señor de la noche. No, pero escapadita hacer, chupetona puede ser también descansar en el marcito. Escapadita chupetona. Sí, De estar en la ruta 4 horas parado para hacer 20 metros. No. Pero ¿por qué te tenés que ir a la costa? ¿Te puedes ir a otro lado? Yo voy a decir un facto que me enseñó el provincia de Buenos Aires. Las escapadas son cuando menos se la espera la gente. Cuando esa fecha no amerita nada, ahí tenés que agarrar el auto y salir. Ya lo he dicho. Cuando todo el mundo lo va a hacer y sabe que Mar del Plata va a estar hasta el culo, allá va a estar el lleno, ahí te quedás en tu puta casa con tus perros tranquilos. ¿O no, Momo? Sin duda. Sí, pero pasa que también... Por eso, si yo fuera mujer, él sería mi novio. Uy, la puta pueden ser madre, novios igual, amigo. No, pero nos gusta la mujer a los dos.
Me gusta la mujer a los dos y a él le gusta mucho el aire acondicionado. ¿Probaron besarse alguna vez? No. Bueno. Pero estuvimos cerca. No, de hecho no cumplimos con la promesa que hicimos del mundial. De tocarnos el pelo. Pero con lengua. Tenemos que recrear. Nos echan, amiguito. Tenemos que recrear el beso de Diego y Cani. Es verdad. En Boca nunca lo hicimos. Es el momento. Con lengua. El momento va a ser un stream de 100K. Perdón, chicos. Hacemos un stream bien picado y anunciamos que se viene el beso. Hoy me están bautizando como streamer y yo quiero mi bautismo con un beso. Me pasa la salchicha por la boca. ¿Y no querés que también que te regale el Torino que se compró? Claro. No. Y bueno, va a tener que ser en Kick. ¿En Kick va a ser? ¿En Kick cuando al Momo le ofrezcan más de 5 cifras? Ahí nos besamos. ¿Cinco cifras? ¿Cinco cifras, Momo? ¿Está bien? Está bien, 5 cifras. Bueno, ahora sí. Viernes Santo sin carne. ¿Empanadas de vigilia, paella o ravioles? Che, pero una pregunta. ¿Alguien, perdón, por ahí quedo como un bardero, pero alguien respeta lo de Viernes Santo sin carne? No, porque no me importa. Acá no sé, creo que no. Pero ¿vos hay lo respetás? Sí, no lo respeto. Yo, de hecho, yo no. Respeto. O sea, he hecho asados en esos días. ¿Cómo? Me he juntado con mis amigos que me asado. O sea, ¿te gusta atentar contra la Pascua? Con una cruz en la parrilla le faltaba. A mí todo ese tipo de costumbres paganas, de decir, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Yo soy creyente. ¿No te gustan las costumbres paganas? Yo soy creyente, pero a mí es... ¿Creyente de qué eso? ¿No te gustan las costumbres paganas? Creo en Dios. Simple. Después no creo ni en la iglesia, ni en las tradiciones. Bueno, pero todo tiene que ver con todo. Ni en lo que escribió el ser humano. No creo en nada de eso. Pero entonces, ¿no crees en costumbres paganas? ¿Y en Horacio Pagani? Sí. Bueno, perfecto. Por tu parte, Lola. Empanadas de vigilia, ¿qué te parece? No sé qué tienen, ¿pescado? ¿Qué son empanadas de vigilia? Voy por los raviolis. Empanadas de atún suelen ser. Voy por los raviolis. Raviolis. Bolitas de chocolate, rellenas de dulce de leche, rellenas de cereal o rellenas de almendra. Faltan las de rellena de... Dulce de leche, ¿qué, papi? Mira lo que es eso. No, pero dale, ¿qué? La de dulce de leche me parece que te empalagás. Las tres que están presentadas son esas. No, porque faltan las de avellana. Bueno, poné la de avellana y sacá la de cereal, si querés. La avellana mucheta. ¿Cuál es la de cereal? La del medio. ¿Cuál es la más morada? Porque lo hizo Alexis. Sí, es una... O sea, acá tendrías que haber puesto almendra, nuez y maní como relleno. Pero bien. La de dulce leche nunca vi, bolitas rellenas de leche nunca lo vi. No, sí, no, pedilo. No. Hola, ¿tiene que pedir la producción? Por ahí. Lo tiene que recontra solicitar. ¿Qué está hablando? Ni siquiera pusieron de pasa de uva. Pero tenés a uno de la producción sentado ahí. Che, Paqui, ¿qué haces? Boludo. ¿Qué haces, boludo? ¿Qué te pensás? ¿Que vamos a hablar de Sociedad Anónima todos los días acá? Claro. Estamos hablando de chocolate, loco. Culpa de Panky. Esto iba a ser ayer que vos no venías, que sabíamos que no eras tan exigente con el tema del juego. Así que nada, pasa. Bien, no, perfecto. Pido las disculpas de casa. A mí me causa gracia, pero me da igual. Salvá a uno. Huevo de Pascua, rosca o empanadas de vigilia. A la rosca la tiro. Eso es un trabajo en conjunto. Yo a la rosca la suicido directamente. A la rosca la dejo caer en la cantilada. En las buenas y las malas nos hacemos cargo de todo. Pero pará. Es un careo. Después, si querés, hablamos de las cosas de ustedes. ¿Huevo de Pascua, rosca o empanada de vigilia? Y sí, obvio. ¿Quién va a salvar a la empanada de vigilia? ¿Realmente se llama empanada de vigilia? No entiendo. Yo habría que preguntarle a Luca Viglia. El problema es que faltan. Pedilo. Me odia con la mirada. El problema es que faltan una bolita de avellana, no los chistes. Ya. No, claro, los chistes siempre van a estar. El problema no suelo. Premio a persona destacada. Coque Resurrección, Sergio Ramos, Ricardo Cuaresma. ¿Qué es esto? ¿Qué carajo es esto? Son todos jugadores con apellido de Católico. Cuestiones pascuales. Coque Resurrección. Ramos. Cuaresma. ¿Ramos o Ramos de Flores? El Domingo de Ramos. No sé qué de Ramos. Domingo de Ramos. Perdón, yo no sé nada de religión. ¿Y Cuaresma? Yo me quedo con Sergio. ¿Y Cuaresma es en los 40 días del periodo previo a la Pascua. Yo con Cuaresma a morir, jugador de PlayStation, con Karen, firme. Sergio. Con 3-2. 3-2, Cuaresma. Sergio Ramos. Enganche para el medio. Sergio Ramos. Sergio Ramos. Después de lo que le hizo a Messi, vos sos un hijo de puta vendepatria. Ponle la patada en el Madrid a Messi. A ver. Ponga la peor patada de Sergio Ramos. O sea, que vos te dicen Sergio Ramos a Racing, vos decís ni en pedo. Porque ni en pedo. Mala leche no. Mala leche no. Pero tú. Además, un mala leche que está de vuelta. No es cualquier mala leche. Dámelo siempre. No es Pepe en su prime. Cigali sobre Ramos. Sergio Ramos en su peor momento.
Totalmente de vuelta. Pero no crees que es mejor que tus centrales igual. Se queda con García Basso. Y tiene la del mundo, aparte. Y tiene la del mundo, aparte. Poneme a. Yo por Lema. A García. Bueno, pero por Lema yo pongo a Alexis. Pará. Sin bardear a Alexis. No, lo rebardeaste, lo digo. Sin bardear a Alexis, está diciendo. Sí, sin bardear a Alexis. Sin bardear a Alexis. Colombo tiene proyección, van a ver. Denle minutos a Colombo y no sé si va a ser más que Sergio Ramos, pero va a andar por ahí. Che, está diciendo boludo, pero... La gente dice que Sergio Ramos te lo crees. De los mejores de la ¿Vos historia. ¿Vos te lo crees? Sí, la gente dice que Casillas es el mejor arquero de la historia, boludo. Casillas, si le pateo yo un penal, boludo, en la Kings League, le hago el gol. Ese sí que es un infarto. Sí, vale, Casillas que lo pida. Buffon, no mejor que Casillas. Sí, que son... No, dale. Por eso somos streamers, Lola. Peter Sech, mejor que Casillas, le ha dado vuelta. Totalmente. Sí, totalmente. Oliver Kahn, mejor que Casillas. Sí, Oliver Kahn a mí. Está bien, pero entra en el grupo selecto de los mejores arqueros del mundo. ¿De cuánto? ¿De los top 20? Igual que Buffon. Para mí Courtois está ahí. De los top 20 entra, si querés. Courtois está en la debacle, pobrecito. Sí, ahora, boluda, pero como todo. Gigi Buffon también. Bueno, como Buffon no hay. Como que pero Toldo, un italiano. Chaque Toldo. Toldo, Toldora. Toldo. No, bueno, Dida. No, Dida es mucho peor que Casillas. No, pero estoy hablando de históricos. Insano. Históricos. ¿El pelado Bartés? Tafarel. Malardo. Bueno, Tafarel sí es un buen arquero. Tafarel. Pero yo... Filiol. Vos que sos del rojo. Córdoba. Mondragón o Casillas, me quedo con Mondragón. Puede ser, sí. Vamos, terminarla. La terminamos juntos. Hay un factor emocional de por medio que... ¿Cómo lo quiero? ¿Cómo lo quiero, Panky? Bueno, premio al mejor huevo. Los huevos del Momo, dice acá. No, pero la producción acá se pasó. Huevo Rondina, huevo Acuña, huevo Alejandro Müller. No, sin duda Acuña. ¿Acuña? Sí. ¿Cómo es el apodo que le decís vos al huevo Acuña? Cavernícola. El Cavernícola. No, algo de Big Egg, algo así por huevo. Egg, de Big Egg. Pero pará. Pero le digo Cavernícola también. ¿Vos? Re cariñoso. Mirá la cara cavernícola que tiene. O sea, Rondina me cae muy bien porque vino acá. Anda en troncomo. Acuña me cae bien porque tuvo un gesto muy noble con la hija del fotógrafo de Racing en la premiación de la Copa América cuando, claro, cuando posó tirando. Con una remera que decía Luz. Todos tienen la remera de Argentina campeón y él tenía una remera que decía Luz en homenaje a la hija del fotógrafo de Racing que había fallecido días antes y él le había encomendado que Argentina sea la campeón y como que puso mucho en ella y la homenajeó y por eso se merece mis respetos. Luego Alejandro Müller de Valientes. Gran actor. Respuesta final. Ya me pusieron un ticket en Müller. Respuesta final, Acuña. Bien. Bien. Huevo Acuña. Huevo Acuña. Huevo Acuña, ya fue. No tenía personalidad. Huevo Acuña, 100%, muchachos. Campeón del mundo con un labor. Iba a decir Rondina, increíble. Pero me divierte. Qué sé yo. Pero pará, muchachos. ¿Se acuerdan del programa en el que a Moreno la cancelaron? ¿Por la lista de los jugadores? Baja un poquito, un poco menos. No. Yo la voy a defender siempre a mi hermana Morena. Un poco menos. Pará, pero la estaban rompiendo las pelotas, porque siempre le rompen las pelotas a los muchachos. Pero hubo una cancelación, porque se cancela por todo, porque la gente de Twitter rompe las pelotas. Si hubiese sido un jugador de Boca, lo hubiesen puteado lo de Boca y así. Por eso, no es que es culpa de Morena. No hay que darle bola a Twitter. Pero nosotros éramos el equipo B y ustedes eran el equipo A. Y ustedes... Al huevo Acuña no lo llevan. No, estás queriendo generar lo mismo que pasó el otro día, boludo. No, no recuerdo que habían contestado, pero ¿te acordás que nos reímos? Nosotros pusimos que no podía no viajar. Estás re bad milk, boludo. Estabas mil. Yo a Morena la amo con todo mi corazón. Nunca sería mala leche con Morena. Pero, ¿se acuerdan que nos tiramos mierda de chiste entre nosotros? Tipo, no, ¿cómo vas a llevar a tal? ¿Cómo vas allá? Bueno. Dijimos que no entraban en el grupo selecto de los de tienen que ir sí o sí. ¿Cómo no va a entrar? ¿Cómo que no? No voy a decir lo que pienso. Pero para Panky, por eso tenemos un especialista. Me van a cancelar. Pero para, igual, tenemos un especialista. ¿Podemos llegar? ¿Tiene que ir? Para mí sí, pero no está en su 100%. Creo que era eso el motivo del debate. Claro. Igual bueno, tampoco nos vamos a escandalizar o vamos a hacer un tema porque alguien puso un recorte de lo que había dicho. Aparte, obvio que no. Gente, por eso, ¿qué validez tiene Twitter? ¿Qué validez tiene? No, pero es que justamente si nosotros nos cagamos de risa de eso, los estamos minimizando. Si nos chupa un huevo. Si a la que le pagan por opinar esa Morena. Pero es así. Lo que digo es que se quedan con la respuesta. Porque, a ver, justo ese día encima había que ponerlo en categoría que eran fuertes. No, la próxima será o tenés que seleccionar. Pero había todo un debate con información.
Es como que diga tal equipo, chicos, habría que comprarlo a los un 3. A los únicos que les sirve Twitter es a las políticas. Después lo demás no sirve para nada. Entonces, ¿por qué tuiteaste? Para mí es una gran red social, igual, yo no ¿Por qué tuiteaste antes de venir? Porque a mí me encanta pelotudear. Yo no sabía que tuiteaste, pero tiré por tirar. Sí, sí, sí. ¿Qué tuiteaste? No, igual no fue una pelotudez, porque justo tuiteé de Malvinas. ¿Cuál fue tu mejor tuit? ¿Mi mejor tuit? ¿Qué sé yo? Uno que la pegaste mal. Ah, no tengo ni idea. ¿Te chupo un huevo? Me chupo un huevo. Twitter y todo el nido de ratas esas inmundas, anónimas, cagonas que dan vuelta en Twitter. Sin huevos. ¿Invitarías a uno a pelear? Sí. ¿Arriba un ring? Sí. ¿Cualquiera? Sin duda. ¿Y si mide como 2 metros? Y te puso Momo, te haces el que sabes. Ya demostré, no tengo ningún problema con pelear con más grande o lo que sea. Yo peleo con cualquiera. Chupete, ¿eh? Ya lo demostré. El prisionero quiere pelear con vos. Ya me dijo. ¿Y? Me junto con él ahora esta semana. ¿Y le vas a pegar? Pero también se subió el de este loco que es Barra Brava de la selección. Ah, no te metas. Y pará, ¿con quién quieres pelear? El grandote de Gozo. Hay una buena bolsa. No. Es que pasa que yo quiero pelearme con gente, pero a puertas cerradas. No quiero darle de comer a cierta gente. Hay una persona con la que yo me quiero pelear hace rato, lo sabe, le escribí y todo, pero a puertas cerradas me quiero pelear. Pero pará, no quiero pelear para hacer un show. ¿Podemos mutear al Momo? Quiero. Escucha todo, Walter. Banco. Pero fuera de cámara, ¿eh? No darle fama, nada. Encerrarnos. ¿Y ya le hablaste? No dejarlo salir, ¿viste? Ya lo sabe, una vez casi nos cruzamos en un boliche y él andaba con un seguridad. Ah, mira qué cagón. Y bueno, pero pinta esa. Sí, por privado. No sé, ¿y párense de mano? No. Nada que me llame mucho la atención. Pero el Micio te está boqueando. Me está boqueando. Si me escribió por privado para que nos juntemos. Perfecto. Yo te vengo diciendo que quiero pelear, pero no tengo 1 millón de seguidores y no me está dando lugar. Ya te voy a agarrar. Pará. Yo escucho ofertas y de ahí las paso. El que toma la decisión se llama Lucas Rodríguez. A mí solo me dicen, hola, estoy. Y yo ahí digo, estatal. Porque esto es estatal. Bueno, Panky, ¿vos pelearías? No. ¿Contra un hincha de Racing? No. Ah, se te cayó el orgullo. Qué poco duró. Pero, ¿por qué habría de pelear? O sea, no estoy enojado con nadie como para pelear. Lo banco mucho. Pero vos estás en la cancha. Sí. No había más entradas para los de Independiente. Y estás en el lado de Racing, un clásico. Hace tiempo, ¿no? Porque no hay tribuna visitante. Y estás de incógnito ahí. Viste uno que puteó todo en la tribuna. Te tocó irte de la cancha, justo sale ese chabón, ya a terreno neutral. Y te dice, ¿y vos qué mirás, pelado, pelotudo? ¿Qué dices? ¿Qué haces? Me haría gracia que me digan pelado, porque no soy pelado. Me haría gracia. Como primera respuesta. Para mí en la cancha, lo que pasa en la cancha es... Queda en la cancha. Sí, y en el fútbol también es así. No sé, no, banco, ¿eh? Yo totalmente. Banco. Por eso me gusta de tribuna a tribuna, así como después. Claro, o sea, de tribuna a tribuna somos todos guapos. A eso querés decir. Claro. No hay que pelear. Bien. Bien. Termino el 1 de 3, ¿no? Sí. ¿Terminó? Hasta ahí. Bueno, muy bueno para ser cierto, Momo. Las aspiradoras robot, ¿qué opinas? No creo que cumplan bien la función. ¿Vos limpias mejor? Sí. ¿Puedo darle un contexto a este disparador que salió así, que estás repasando la ruta muy rápido? Sí, obvio. Conductor, con el perdón de... Hoy lee todos los papeles, está replicado. Está muy metido. Hoy está papelero. Está muy de la lectura hoy. Ayer también... Hoy con el Momo ya advertimos que hoy iba a ser un programa raro. Se trata del aniversario de Gmail, 20 años, del correo. Están re viejos, bro, están re viejos. El contexto del lanzamiento de Gmail es... Alguien escribió una queja a Google porque el servicio de mail no tenía condiciones aptas. Y Gmail, en el día de las bromas de abril, de April Fool. ¿Cómo? April. April Fool. April Fool. April Fool. Lanzó. Es como el Día de los Inocentes, perdón. Claro. Como el 28 de diciembre, que es el Día de los Inocentes. Acá en Estados Unidos es el 1 de abril y se llama April Fool. ¿En serio? Y ayer, un 1 de abril, hace 20 años, se lanzó Gmail. Entonces. El disparador es cosas que son muy buenas para ser ciertos, como lo fue Gmail hace 20 años. Y hay un listado que hizo la producción. Yo ahora estoy sentado acá, no me voy a hacer cargo de nada de lo que digan. Que en su momento fueron buenas y destacadas y que nadie las podía creer, como fue Gmail hace 20 años. Perfecto. Dicen acá en Cucaracha, nos dicen, lo escribió él solito.
pusieron en el SN. La idea es que también se sirva como disparador y después ustedes puedan ampliar con lo que consiguen. ¿Estás escuchando a tu compañero? No, no tengo cucaracha. A mí nadie me da órdenes a mí. Solo a vos te dan órdenes. Sos una rata, dice. El alfajor con sal marina, Momo. Sí. ¿Qué? Banco. ¿Te gusta? Sí. ¿Del Diego al Newell's? ¿El Diego al Newell's? ¿El Diego al Newell's? ¿Qué pasa? Muy bueno para ser cierto en la temática. Me gustó más en su tapa boca. ¿Y está bien la respuesta, Pangui? La cara, no entiendo. Hay que ponerlo en su justo contexto. En el 93, Diego, después de la suspensión, después de un paso de Sevilla, no sabía qué iba a pasar y de repente, de un día para el otro, apareció en Newell's cuando nadie, nadie se lo esperaba. ¿Te faltó una? Hay anécdotas muy divertidas de Diego en Newell's. Por ejemplo, el gasto que hizo en un hotel y tuvo que pagar el club y estaban fundidas. ¿Te faltó una? Esto es abierto. Muy bueno para ser cierto. ¿Qué es lo primero que se te ocurre? Muy bueno para ser cierto. ¿Qué es eso? ¿Una M? McDonald's. ¿Qué? Ah, McDonald's. Es una palabra. Ah, re gorda. ¿Ves? ¿Messi? Sí. Ah, ok. ¿Messi? Directamente. ¿No? Sí, sí, es válido. Más válido no que el las 10 que pusiste del Diego, el Diego Newell. Ese me pareció como un contexto. O sea, para Newell era un montón. Que un flash muy bueno para ser cierto. Sí, claro. En ese momento. Bueno, también tiene su etapa técnico en Ferro, ¿o no? En Mandiyú. 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 En la cancha de Ferro le hace así a los hinchas de Ferro. Ah, ahí está, Mandiyú. Ahí bueno, después de un penal errado. En cancha de Ferro. Por ahí, por eso el error. Pará, algo muy bueno para ser cierto, Racing también. No, pero ¿a eso te referías? Me imagino. No, no, que el Diego dirigió a Racing. Ah, el Diego. Uno para ser cierto es Alexa, ponele, que le pedí que se apaga la luz. Sí, claro. Pero pará, ¿quién usa Alexa de acá? Yo. ¿Vos? Sí. Muy bueno para ser cierto la máquina de soda, que la compré y... Total, boludo. Labura. Total. ¿En serio compraste eso? Sí, re va, porque a mí muy pocas aguas con gas me gustan y esa es con el del bidón nomás, cargo fría. ¿Cómo hace? Tiene un tubo, ¿de qué es? De oxígeno. Gas. ¿De gas? Tiene un gas, sí, no me acuerdo cómo y es. ¿Pero no es peligroso? Ah, está chupete. Estás haciendo soda, no la vas a tirar al fuego de un asado. Escúchame, ¿cómo es la máquina grande? Ah, bueno, pero no explota. ¿De grande así? Por la compresión del gas. No es tan grande. No, no, ¿qué, no? ¿Cómo, ¿y el agua que usa cuál es? Yo le pongo del bidón. Del bidón de agua y le pones el gas que vos quieras, yo le suelo dar 3 o 4. Acá dicen CO2. Sí, eso. Y si está chupete le meto 5 y se llena de gas y muy rica más que las de las botellas. Agua carbonatada. CO2. Muy rica. Nada, pedí. Problema. 35 años. Momo, la persona que más te haga reír del mundo. Un humorista bien chupetón. Vos, o top 3. Mi amor. No, no, a mí puede ser el Momo. ¿Humorista? ¿Eh? ¿Humorista? Sí. No sé, Tito Calderón. Steve Carell. No empecemos con pelotudeces. No te hace reír. Will Farrell. Tito Calderón. Bueno, ese sí. El de la película de los monos. El de Get Hard, que yo no podía. Lloraba de la risa. Amigo, no podía Vi una película con el Momo. Me hizo poner una parte como 6 veces y la parte duraba, no sé, 4 minutos. Literalmente. Se quedó en la cuerda a 2 horas. Un partido de básquet, una tipo vez, frenando otra ahí vez. La de Get Hard. No la vi. Get Hard, la parte del mono, es clave. O sea, es para mí el top 3 de los momentos. ¿No la viste Get Hard vos? No. Una que el chabón es un multimillonario que se tiene que poner picante para ir a la cárcel. Y viene un chabón a entrenarlo. Entonces en un momento están en las últimas pruebas y lo meten en una habitación todo oscuro y simulan un motín. Y simulan un motín de la cárcel. Y nada, el Momo literalmente lo tenías que ver, boludo. No podía llorar. Bueno, lloraba. Así que Will Ferrell te la tomo. Pero de argentino, boludo. ¿Argentino? Nah, bueno, yo, qué sé yo, yo pensaba en José María, bueno, Machu. A mí me hace reír. ¿Pachu Peña? No, a mí Pachu Peña no me hace reír tanto. Pachu, la expresión facial de él. Sí, 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 ya lo veo riéndose y a mí ya me causa gracia. Me siento con él tentado, lo veo y ya me da risa. Pero por eso, a mí Pachu me gusta, pero no me hace reír tanto. ¿Vos? Regular, a mí también regular. A mí el clip, el que está entrando, el que dice, ¿cómo? ¿Que tuvo un accidente? Y se empieza a caer de risa. Yo en ese clip no puedo. No puedo, el loco el se empieza a intentar, que empieza a tener una... ¿El de española? El que usaron para todos los memes. El que dice, cuando entras a la concesionaria y como no te alcanza para comprar, haces que te están llamando y dice, ay, está ¿cómo? Reventado. ¿Que tuvo un accidente? ¿Cómo? ¿Que le tiro y corté una pierna? Cagándose de risa el chabón. Sí, de igual que le... Pero pará, ¿vos quién? No sé si tengo que elegir. No, no... ¿Vos? Yayo. No sé lo que pensar. Pará, yo, Yayo. Claro, Yayo no. A ver, pero, para mí Yayo es Yayo muy Pacho. Bueno en lo que hace, pero... Me lo comparás con José María y me quedo con José María por mucho. Porque es, bueno, es mucho José. Más versátil
Ya yo es muy bueno puteando, pero es como que... Oh, tiene un humor intelectual zarpado. Pero ponele, ordéname, Freddy, Yayo, Josema. Yayo, Josema, Freddy. Ah, o sea, vos pones a Yayo primero. Sí. Para mí Yayo está bastante overrated, para mí. No, bueno, se acaba de caer un invitado la semana próxima a venir a Yayo. Capusoto. Lo banco, muerto. Pará, yo lo banco a Yayo. Amigo, cuando hace las publicidades de Sin Codificar. Capusoto es mejor que todos. Sí, Capusoto. Para mí Capusoto es mejor que todos. Además, es como una escuela de humor, no es... Claro, y es el humor más barato. Después, cha-cha-cha, todo por dos pesos, y después Peter Capusoto, en ese orden. Pero por eso, pero Capusoto top 1. De ahí. Top 1. ¿Y saben cuál me gustaba? ¿El de los Jaimitos? ¿El que imitaba de Narváez? No. Ah, ese es un cabrón. Ese es rico. ¿Uruguayo es? No, ese sí. Y Rodrigo Vagoneta también lo banco mucho. Vagoneta, Rodrigo Vagoneta, te cuento un chiste. Está muy chupete. El pote que imitaba de Narváez, yo quiero que lo traigamos al programa. Pará, el que imitaba. Le voy a pedir ahora mismo. En Showmatch. Ah, pero no podemos traer a alguien porque gran cuñado. No. ¿Sabes quién es? ¿Le puedes mostrar una foto a ese chabón? Ese chabón es toro. Mal. O sea, ya lo ves y ya te hace reír. No sé que baila como Michael. Sí. Es un caballo. Es full. Ah, no me acuerdo el nombre. Roberto Peña. Roberto Peña. Peña, dicen. ¿Roberto uruguayo Peña que ver? No. Ah. No. El de Tengo un Plan. Alicate. Sí. Buena. Sí, ey. Le ganó una elección a Scioli con eso. Sí, es verdad. Ey. Porque soy un tipo común. Che, ¿ustedes se acuerdan que el entretenimiento del momento era Showmatch y por ahí un gran cuñado te ganaba unas elecciones? ¿Unas elecciones? Eso era increíble. Porque la tele tenía poder. El poder de la tele que hacía que gran cuñado mueva el tablero de las elecciones, literalmente. Sí, también pasaban cosas repicadas, como cuando entró el tipo de la tablada, ¿se acuerdan? Sí. Que tenían preso al hermano y entró en vivo en Videomatch y lo agarró, se le agarró a Tinelli. ¡Pum! La de la Rúa. Bueno, es lo mismo que ahora TikTok, ¿no? Yo no me acuerdo de eso, pero... Entró en vivo. En el medio del programa entró en vivo, dice, mi hermano está detenido, fue un preso de la tablada, que esto, que el otro, y estaba Tinelli con De la Rúa, ¿era? Con De la Rúa, sí. En vivo. Fue el día que De la Rúa no sabía para dónde TikTok salir. TikTok ganó una elección. Dice que estaba tan choqueado con todo lo que había vivido que como que quedó... Le pifió el nombre situación. También de la mujer de Tinelli. Sí. Se enojó Pato, mis hijos de puta. Pero no, Peña, vos tenés que ¿Vos verlo. Pensabas en algo con el narcotráfico en Rosario? Bueno. Ya agarramos todo. Entonces, ¿Yayo top 1 o tuyo? ¿Cómo era? No, es que nombramos de cosas distintas. Para mí, por ejemplo, cuando vos hablás de Capusotto, estamos hablando de un tipo que además puede dirigir y producir. Y ya yo lo veo como un gran improvisador. Y, igual que José María. Para mí son perfiles totalmente distintos. Sí. O sea, Capusotto demostró que él puede hacer un humor que solo él puede hacer. Y que él armaba sus planteles junto con Saborido, ¿era, no? Sí. En Todo por Dos Pesos era Saborido, Capusotto y estaba Fabio Alberti. Hay un buen libro, me parece, Saborido del humor, que hay que tener. Pero, Mie Granados. Y después en Peter Capusotto quedaron... A mí el humor Mie Granados me causa mucha gracia. Muchísima gracia. Nos estamos olvidando de... ¿De quién? Martín Bossi. No me causa nada. Estás en la prehistoria. Pero es buen actor. ¿Cómo o no? La prehistoria. ¿Estás preguntando de ahora o no? ¿Quién te hace reír? No. Yo digo en general. Pone, ¿Francella te hace reír? A mí me hace reír es Francella uno de los mucho. Más versátiles que vi. Y Emilio Dizzi. Mie Granados no. Emilio Dizzi, tope versátil. De gama. Lo bueno. ¿Eh? Mie Granados. Me parece gracioso. Pero tranqui. Me pones a Emilio Dizzi y a Mie Granados y le tiene que atar los zapatos. No, yo me quedo con Mie Granados. Me hace mierda Mie Granados también. O además, decide, Alexis. Es difícil hacer. Yo soy hincha de Emilio, sí. Emilio dice, muchachos. Es difícil hacer diciendo? El humor que hace Mie hoy en día. Es difícil porque. Sí, que hoy no se puede hablar de nada, ¿viste? Y él igual lo hace con cierta cancelado. Impunidad, sí. Para mí, si el humor es bueno. Entonces, si no es humor, es impunidad. Si el humor es bueno, se puede hablar de todo. Que lo del Ristorte también es impunidad para él. Si el humor es bueno y hace reír, vale. Decidele, Alexis, decidele. Tienes razón en lo que está diciendo Punky. Si el chiste es bueno, no importa. Dice lo que todos pensamos, pero no decimos porque no da también, en algún punto. Sí. Que eso es el humor también. El humor tiene cierta cantidad. Vos fijate que en una época de la cancelación todavía siguen vigentes los chistes, por ejemplo, contra Scioli.
y es como que son graciosos y los dejan pasar todos. Yo claro, los sigo viendo. Si fuera un pobrecito, no. Si los chistes no fueran tan buenos, esa es la teoría de lo que dice Punky. Si los chistes no fueran tan buenos, pero también sería a los políticos se les hace más chistes porque los odia todo el mundo, entonces hay como libertad absoluta para joder también con el borracho, realidad, con el que está en la silla de rueda, con el que. O sea, hay vía libre. También es una realidad. Y por eso, boludo, cuando todos odian al que le hacen el chiste, todos hacen chistes. ¿Para cómo fue que arrancó el...? ¿Cómo arrancó su programa este año, Miguel Granados? ¿No hizo algo con un pibe también? ¿Medio falopa? Pregúntale al Momo. No me acuerdo. ¿Quién auspicia este bache? No. El bache es válido, naturalicémoslo. Es como el humor. No pensamos cosas cada 5 segundos. Sí. Creo que era un tipo que tampoco tenía mano y él lo jodía como que tenía que... Ah, hizo piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera, ahí está. Pero ponele, tú ves un video de a mí no me iba mucho Rodríguez Galati. No, por sentirme zarpado, ¿no les parece muy gracioso? Son sí, muy buenos. A mí me parece muy gracioso. O sea, a mí ellos dos juntos, y no juntos también, me parecen muy graciosos. Pero no quiero llevarlo a, como son mis amigos, digo que... A mí me parece que, por ejemplo... Son muy graciosos los dos, pero solo es más gracioso Luquitas. Depende. Para mí son tipazos no graciosos. Arre. No graciosos. ¿No? Pero para, no. O sea, igual... vos sabés que llenaban teatros... No. Para, ¿puedo decir algo? Haciendo chistes. Ya sé, no. Desdigo, yo no consumo el contenido, entonces no tengo idea si es de gracioso o no. Entonces si es humor o no. Pero entonces es difícil... Opinar. Decir si son graciosos o no. Claro, eso no opino. Ah. El que me parece gracioso es el amigo de él. ¿Cuál? ¿Paco López? No. ¿El mismísimo? El enano. Lo tengo que traer al mismo. Ah, pero ves, eso está mal. ¿Cómo lo trajimos? No se le puede decir enano. ¿Por qué no? Es chiquitito. Está mal si que diga que está mal decir enano, boludo. Pero si no. ¿Tiene enanismo? Pará. No, no sé. Pará, a mí Marquito una vez me cagó a pedo por eso. No, pará, yo a vos. Creo. Creo. Pero pará, no lo digo de mal. Lo digo porque yo ahí entendí que por ahí no está bueno decir... Che, tal. Está mal pensar que está mal que sea enano. O sea, porque si es enano, no es enano, jode, no está mal. No, jode. No está bueno, bien. Yo no lo dije para persona decir... Persona pequeña, pon. Yo no lo dije para decir que estaba mal. Lo dije para... No. Para... Porque por ahí no sabemos. Lo tengo que traer al programa, es un capo. Por de verdad, favor. Se van a cagar de risa. Pero un día que vayamos solo a Pertrima, así no lo censuramos. Es un tipazo. Pasa que fue papá hace poco y está, está ahí... ¿En serio? Sí, por tercera vez fue papá y está ahí... modo familia. Modo familia porque él está en Formosa ahora. Es de Misiones, pero está en Formosa con la Germu. A mí lo que me gusta de cada vez que lo veo es como ver a Marquitos con más exceso. Literal. O sea, el chabón fuma, toma una birra. ¿Tu vínculo con él? Porque sí, igual a vos. Sí, todo empezó porque me empezaron a etiquetar en videos de él. Y creo que, tipo, descansándome o no sé qué, como que me molestaba y no me molestaba para nada. Y un día le dije, che, vamos a cagarlo todo, vamos a juntarnos. Y vino y se quedó 3 días en casa. No. Y después ya volvió muchas veces porque es muy gracioso y es un tipazo. Y nada, empezó porque me comparaban, más que nada. Vi el video jugando al fútbol con él, al fútbol tenis, que tiró tipo una chilena. La de Garnacho tiró. No. Sí, está en Instagram. Una pregunta. Momo, acá dicen que no hablamos de Malvinas. Tienen razón. Sí. ¿Querés hacer un cierre con respecto a eso? Tenemos 10 minutos. No voy a hacer un cierre. Porque 10 minutos a hablar de Malvinas es un montón. Minutos. No, pero ¿por qué? Es un montón para el programa. Yo por mí puedo hablar lo que quieran. Amigo, ¿en 4? 5. Yo quería que tengas libre, porque es un tema importante. Bueno, para los que no saben, hoy se conmemoran, ¿cuántos años van ya? Del 82. 42. 1982. Bien. El 2 de abril, desembarco a Puerto Argentino, digamos, fue cuando toma el Puerto Argentino las Fuerzas Armadas Argentinas, y ahí empieza el conflicto bélico con Inglaterra, con Gran Bretaña. Se llevó la vida de 649 argentinos y se habla de un cálculo, porque esto no hay cifras oficiales acerca de los suicidios, entre 350 y 500 se quitaron la vida después de la guerra, en diferentes periodos, por abandono, en algunos casos psicológico, a los excombatientes, que no sé si acá hay unas cuestiones con respecto a si son combatientes, excombatientes, yo ahí no me meto porque... Eso trato pibes, de no opinar. Eran pibes que los obligaron. También eso es algo que hay algunos que les jode que le digan pibes, otros que no. Entonces es como que aprendí con el tiempo a no meterme con eso. Pero bueno, me parece muy importante que se conmemore. Sí, me parece muy importante también recalcar quiénes iban a la guerra.
Porque en esa época había tipos que habían preparado toda su carrera militar para ser militares y estaban acá torturando gente, desapareciendo niños, matando embarazadas, cuando había pibes que no tenían instrucción militar superior a un mes y ya estaban enfrentándose a comandos ingleses que eran profesionales de la guerra. Entonces, bueno, hay muchas cosas que hay que entender también para los ignorantes, burros y malintencionados que dicen, no, nunca fueron a Argentina. Bueno, los invito a estudiar historia, les voy a tirar algunos tips, como le tiré hoy a un idiota que dijo, nunca fueron a Argentina. Las Islas Malvinas, hay una gran discusión acerca de quién las descubrió y de cuándo fue. Fue entre el 1500 y el 1600, se habla de los diferentes avistamientos que tuvo la isla. La realidad es que los ingleses nunca izaron el pabellón inglés ni tampoco pusieron una base dentro de las islas. Las islas, los primeros en incluirlas en un mapa fueron franceses y españoles. Y se llamaba Malouines o Malouines, que en francés tiene un significado, no lo sé. Por eso se llaman Malvinas, porque estaban incluidas en un mapa en francés como Malouines o Malouines, no me acuerdo ahora. Y después los españoles la incorporan dentro de la cartografía. ¿Qué es lo que pasaba? En la época del virreinato del Río de la Plata, todas estas tierras eran de España. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros nos independizamos de España, parte de, obviamente, esta independencia argentina, una de las condiciones, obviamente, era que los españoles tenían que entregarle las tierras a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Por ende, entregaron de manera oficial las Islas Malvinas y Sandwich del Sur y Georgias a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Por lo tanto, son argentinas. Ese es el justificativo histórico. Luego hay un justificativo de derecho, que es de derecho internacional, a través de la Convención del Mar, la CONVEMAR, que está firmada incluso también por ellos, que reconoce que, por ejemplo, todo territorio dentro de la plataforma continental de cada uno de los países se extiende en 200 millas marítimas y las Islas Malvinas son parte de la plataforma continental argentina. Obviamente ellos no pueden salir a decir que tenemos razón porque tendrían que decir les tenemos que devolver las islas y no lo van a hacer. Después hablan de la... porque quisieron primero basarse en los justos títulos. Los justos títulos lo tiene Argentina desde que se lo entrega el rey de España. Si después hablan de la autodeterminación de los pueblos, es una mentira. Todo el pueblo artificial que montaron son todos, los kelpers son toda la peor basura que tenían en Inglaterra. Ellos mandaron a presos, mandaron a gente que estaba detenida, gente que llenaron la isla con kelpers y dijeron que ese era el pueblo que vivió siempre en las islas. Es mentira. Ellos lo sembraron y pusieron a esa gente que obviamente no van a... los que vivieron ahí toda su vida y que ven que, por ejemplo, dependen de una moneda que está sujeta a la libra, no van a querer estar bajo el gobierno argentino cuando ya son ingleses ellos. Y bueno, la realidad es que Malvinas tiene un montón de historia, tiene un montón, tiene miles de contextos. Podemos hablar también del conflicto bélico, podemos hablar de quién fue Margaret Thatcher, podemos decir la barbaridad de que casi, o sea, estaba la amenaza de tirar una bomba nuclear en Córdoba, que pocos lo saben, eso lo dijo Margaret Thatcher. Fue la que dio la orden de hundir el Belgrano, que estaba fuera de la zona de exclusión, o sea que no se podía por las reglas de la guerra, no se podía hundir el Belgrano. Ella fue la vieja hija de puta que dijo, hundan el Belgrano, y ahí fue, digamos, de las operaciones militares donde más caídos tuvo Argentina, donde murieron, no tengo la cifra exacta de caídos del Belgrano, fue la que tuvo el gran porcentaje de muertos, lo tuvo por el hundimiento del Belgrano. Entonces, bueno, nada, espero haber hecho un resumen más que mega resumido acerca de la guerra. Estuvo muy bien, estuvo muy bueno. Y homenaje a, obviamente, a quienes obviamente sobrevivieron y serán siempre combatientes de Malvinas. Exactamente. Honor y gloria a todos los combatientes, excombatientes, veteranos de guerra que combatieron en Malvinas. También al personal que no pisó la isla, pero sí ayudó, porque hay que hablar de las enfermeras, hay que hablar de los médicos, hay que hablar de los operarios que trabajaron desde el continente, desde Comodoro, desde Río Gallegos, desde Ushuaia, recibiendo a los heridos y también a los que trabajaron en la logística de eso. Todos fueron importantes y lo siguen siendo. Bien, bueno, lamentablemente nos tenemos que ir, viste, 9 minutos no te iban a alcanzar. La verdad. Y estuvo muy bien lo que dijiste. Y gente, nos vemos mañana. ¿Mañana venís? No, jueves. ¿Jueves vos venís? El jueves, creo.
También el jueves. No sé, mañana. Bueno, entonces. Mañana relato Leverkusen. Bueno, gente, nos vemos. Espero que les haya gustado el programa. Hoy en el canal del Momo, distintivo. Mañana nos vemos también en el canal del Momo o en el de Marquitos. No lo sabremos. Lo te enterarás mañana a las 4:30. Marquitos. Chao, gente. Hasta luego. Chau, en el de Marquitos nos vemos.